empecé en la pastelería como obligación, para los fines de semana, vacaciones de Navidad, de verano. Y poquito a poco me fue gustando, me fui preparando, fui consultando libros, yendo a cursos. Una experiencia brutal, ¿no? Porque ha salido bien, sí, pero que es una experiencia muy buena. Supone responsabilidad, porque ahora mucha gente está pendiente a tu trabajo, mucha gente está pendiente a ver lo que sabes hacer o no sabes hacer. El bombón, hicimos un bombón de soja, mandarina y sésamo. La tarta, bueno, era un poco más compleja, pero llevaba un gelificado de yuzu, que era un cítrico japonés, un cremoso de chocolate, base de agua, que es mucho más ligero, un mousse de chocolate con un glaseado negro súper brillante, un crujiente con una galleta, avellanas caramelizadas. O sea, son elaboraciones muy complicadas. La pieza artística iba inspirada en la naturaleza, como te he dicho, pero sobre todo en Angkor Wat, en Camboya, que es un templo que está la civilización y la naturaleza muy unidos. Y el producto para llevar un bollo cocido al vapor en vaporeras de bambú, relleno de calabaza, con pepino y una salsa de cacahuete, jengibre, soja, coco, chocolate. Lo que más me gusta es que puedo hacer millones de cosas, tanto en chocolate como en azúcar, tienes millones de posibilidades, pensar cosas que no se han hecho, preparaciones nuevas. Supongo que lo que no ve la gente es los madrugones, los días de fiesta, el sacrificio, porque esto es un trabajo que necesita muchas horas. Bueno, el reto del futuro es el Campeonato del Mundo, que lo tenemos en octubre, que es un retazo.